que tenemos que destinar de nuestros ingresos para pagar los servicios. El informe, desde el primer gobierno de Carlos Saúl Menem hasta hoy. Junto con la reducción y eliminación en muchos casos de los subsidios a la energía, se reabrió un viejo debate y tiene que ver con cuál es el nivel razonable que los hogares deben destinar de sus ingresos al pago de servicios, un aspecto en el que han habido interesantes cambios en los últimos 25 años. Vamos a detallarlo de acuerdo a ciclos políticos. Por ejemplo, en los últimos años de Carlos Menem en el poder y el mandato interrumpido de Fernando de la Rúa, el porcentaje destinado al pago de la boleta de electricidad promedió el 2.7%, con picos de 2.9%. Con la llegada de Eduardo Duhalde y las presidencias de Néstor Kirchner y Cristina Fernández, lo dedicado a esa tarifa fue de mayor a menor. Comenzó con un pico de 2.4% y con el crecimiento de los salarios y la boleta sin subir, lo destinado hacia diciembre de 2015 era apenas del 0.72%, sí, casi inexistente. Pero la llegada de Mauricio Macri cambió ese rumbo, dado que descongeló las tarifas y el primer crecimiento fue impactante. Lo curioso es que nunca dejó de subir el porcentaje destinado a la boleta de electricidad. Así, entre 2016 y diciembre de 2019, lo destinado a ese servicio tuvo un promedio de 1.5%, con un pico máximo de 2.25%. Finalmente, en los años de gestión de Alberto Fernández, hubo un congelamiento que permitió que los hogares destinaran entre el 0.8 y el 1.6% de su ingreso mensual al pago de las boletas de electricidad, con un claro promedio de 1.2% desde enero de 2020. ¿Qué significa el aumento?